felicitarlos por todo el esfuerzo, por todo el trabajo. Lamentablemente uno de ustedes va a tener que abandonar en estas cocinas y para eso está, por supuesto, nuestro jurado, que está cada vez más severo y estricto, y yo quiero por lo mismo invitarlos a que pasen aquí al frente para escuchar el veredicto y todo lo que tienen que decir al respecto. Mientras tanto, me gustaría otorgarle algunos minutos a ustedes para que, por favor, tomen una decisión, lleguen a un acuerdo y elijan el plato que menos les gustó y, por ende, quién abandona estas cocinas de forma definitiva. Yo creo que está claro. Y además interpretaron a la perfección la consigna. Sí. Muy bien, estamos listos. Estamos bien. Claro, ¿no? Y este es un momento decisivo en las cocinas del discípulo del chef, porque uno de ustedes va a abandonar estas cocinas de forma definitiva y el resto va a pasar de forma directa a la gran final del discípulo. Sabemos que Caro ya está en esa instancia y ahora es momento de conocer quién nos deja, quién abandona justamente las cocinas del discípulo. Esa decisión ya está tomada por nuestro jurado. Les deseo mucha suerte y éxito a todos. Ennio, primero que todo me gustaría escucharte, no sé si tienes palabras generales. La verdad que sí, merece remarcar algo muy increíble de la consigna, que se ha logrado y se ha interpretado de una forma perfecta e impecable. Lo que de verdad entendieron y nos sorprendieron han sido los dulces. Los tres dulces estaban de altísima, altísima calidad. Una felicitación para todos. Bien. Bueno, dicho esto, voy a darle el pase a mi querido amigo Gianni Ma. Merci, Ennio. Bueno, ya entendieron, los dulces están a salvo. Entonces entendieron que entre Vale y Víctor vamos a ver quién va a la final. Los dos hicieron bien en términos de las técnicas, la consigna de hoy, pero se recuerdan que los sabores, las texturas también hacen parte de nuestros valores a la hora de juzgar un plato. Entonces vamos al grano, llegamos al acuerdo de quién no se va a la final. Esta persona es... Eres tú, Vale. Seca, tú sabes, sí. Esto no define ni nada. En este capítulo clasificatorio a la gran final del discípulo del chef, Valentina se transforma en la última eliminada de esta recta final. Vale, tengo muchas ganas de escucharte, pero antes me gustaría decirte, básicamente, que te adoramos. Llenaste estas cocinas con tu alegría, con tu sentido del humor, con tu buena onda, con tus bailes. Te voy a extrañar tanto, mamita, que me llega de verdad a dar pena. Pero llegaste demasiado, demasiado lejos. Estoy demasiado orgullosa de ti y creo que tus compañeros también. Solo quería decirte eso. Te quiero mucho. Muchas gracias. Me imagino que los compañeros también quieren dedicarle algunas palabras a la Vale. Sí, yo quiero decirle a la Vale que eres bacán, eres una gran persona, eres seca además, tienes unos sabores increíbles y bueno, te voy a guardar en mi corazón siempre, espero que nos sigamos viendo y eres grande, Vale. Muchas gracias. Sergi y Ennio fueron tus chefs, tuviste la oportunidad de compartir con ambos, me gustaría escucharlos a ellos también. Bueno, la verdad es que fue muy lindo reencontrarnos después de tantos años. Yo tenía un recuerdo potente de ella porque la verdad es que cuando nos conocimos haciendo MasterChef tuvimos nuestros encuentros y desencuentros. Tengo que admitir que a mí me paraba los carros, o sea, que conozco muy bien las paradas de carro de la Vale.
Pero es una mujer increíble, de verdad. Es puro Chile, es pura tierra y creo que, no sé, es la mejor embajadora, ya no del olor, es la mejor embajadora de la zona central de este país, porque de verdad, ella representa todos los valores que hacen realmente grande esa tierra. Así que hoy no tuviste un buen día, pero has tenido días maravillosos. Quédate con esos días y quédate con el cariño de todos nosotros. Así es, chef. Enio, tú también estuviste ahí a cargo del equipo verde donde fue parte Valentina. ¿Qué te gustaría decirle? Bueno, con la Vale nosotros tuvimos dos etapas. La primera en MasterChef, donde nos conocíamos de una forma, porque MasterChef es un programa que tiene una mecánica distinta, sí. Y tú conoces a la persona hasta un cierto punto. Y cuando llegaste al equipo verde, ahí descubrí la verdadera Vale, la Vale que siempre tiraba para arriba, que empujaba al equipo, que daba la alegría, siempre con sonrisa, buena onda, nos hiciste feliz a todos. Y yo, la verdad, estoy sorprendido de verte aquí, porque creciste todo el tiempo, no paraste de crecer, esta es la demostración. Así que, un abrazo. Tranquila, porque sí. Lo hiciste, no bien, muy bien. Sí. Nos gustaría, en realidad, escucharte, saber cómo te sientes, si puedes relatarnos un poco cómo fue tu experiencia acá en las cocinas del Discípulo, ¿vale? Muy bonita, una experiencia bonita. Podría haber dado más, me quedo con esa sensación. Pero bueno, tengo que irme con la cabeza en alto y lo mejor, me equivoqué, me caí, pero me vuelvo a parar y sigo. Eso. Y con este tremendo aplauso entonces, lamentablemente tenemos que comenzar a despedir a nuestra querida Vale, que llenó estas cocinas con su personalidad, con su amor, con su talento, con su cariño, con su espontaneidad. Vale, te lo reitero, te lo digo de todo corazón, te queremos mucho, 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 mucho. Y nos va a hacer falta. Eso, fuerte el aplauso para Valentina, que deja las cocinas, tremenda cocinera. Chao. Estos dos meses han sido maravillosos, conocí gente bacán. Me quedo, pucha, feliz, con el corazón lleno. También aprendí a conocer los chefs. Entonces, como todo bonito, ¿cachai? Y aparte, igual esto te abre nuevas puertas, ¿cachai? Para seguir avanzando en la vida. Entonces, quedo tranquila, feliz. Y también tranquila y feliz por también demostrar un poco lo que yo sé, lo que es mi cocina, lo que a mí me gusta cocinar. Entonces, ¿qué más puedo pedirle? Nada. No. ¡Ale! ¡Así de gusto! Quiero también darle las gracias a todos los que están detrás de cámara, que no aparecen. Me llevo grandes personas en mi corazón y ha sido un gusto. ¡Y que viva el discípulo, mierda! Bueno, y luego de este momento amargo de despedir a Valentina, pasamos a una vereda un poco más afable y más agradable. En el próximo capítulo los quiero ver a todos vestidos de blanco, porque desde ya ustedes van a enfrentar la gran final del Discípulo del Chef, la gran batalla. ¡Felicitaciones! Son cada uno de ustedes, Natalia, Nicole, Víctor, Yujuy y Caro, por supuesto también. Los mejores cocineros que tenemos en un programa de televisión ya han llegado hasta acá a costa de todo su esfuerzo. Los felicito. Fuerte el aplauso para ustedes. Y a prepararse para enfrentar el último capítulo de esta gran batalla. El discípulo del chef está imperdible. Los dejamos a todos muy, pero muy invitados. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Soy finalista. No puedo creer. Estoy muy contenta, muy feliz, muy feliz. Este era el momento que quería llegar. La gran final de la gran batalla del
todos los programas de cocina y estoy aquí, yo, mamá. ¿Otra vez? ¿No sé? ¿Otra vez? Víctor, campeón. Natalia, campeón. Caro, campeón. ¿Ya? Nico, no campeón, pero muy buena. Entonces, cagué. Ah, no. Vamos a final. Esta vez voy a esta final. Sí o sí.